Estudié comunicación social y paralelamente abogacía. Bueno, con un poco menos de atención en realidad, porque como una carrera era cursada, la cursada a diario, digamos, y la otra a distancia, bueno, me dediqué bastante más a comunicación y ahora que la terminé estoy dedicándome más, bueno, dedicándome a terminar, no a derecho, que ya no me falta tanto, digamos. Y esta experiencia laboral, ¿no? Que es con la que todo el mundo sueña, ¿no? Antes de recibirse, comenzar a probar cómo es el mundo laboral, ¿cómo se da en tu caso? Bueno, en realidad por decisión de Gastón. Él fue mi representante legal, bueno, en el marco de la causa, y después, bueno, cuando supo que estaba empezando con la semi-libertad, con salidas transitorias y laborales, se comunicó conmigo un día, me dijo, bueno, si querés, vení, trabajá. Tengo un puesto vacante de secretario, recepcionista, así que bueno, hago eso, ¿no? Atiendo el teléfono, ayudo con las copias. Bueno, digamos, el primer paso dentro del trabajo de lo jurídico, ¿no? Que el planteo que hace el doctor Díaz es, digamos, de un trabajo formal, que es muy difícil. Bueno, la mayoría de las personas que salen con el régimen de semi-libertad tienen muchos problemas para encontrar un empleador. Sobre todo si es en blanco y bueno, todas las cuestiones de un trabajo formal, ¿no? Generalmente se hace esto, lo que se dice changas y que bueno, sirve, pero digamos, esto es una oportunidad muy diferencial a las que normalmente hay. Qué bueno, ¿no? Que en ese contexto a veces bastante adverso, que es la cárcel, uno pueda de alguna manera aprovecharlo para formarse y eso también escapar un poco a la realidad. No sé cómo fue en tu caso, ¿no? Me parece que es en realidad no escapar de la realidad, sino afrontarla. Uno está en determinada situación y creo yo que en todas las situaciones tiene caminos para elegir o cosas para elegir. Y realmente hay recursos. O sea, dentro de la unidad hay recursos. Eso no hace. Eso no. Tampoco. También hay otra parte que ver, que es los recursos previos con los que cuenta cada persona, ¿no? Dentro que ingresa a la unidad. Hay personas que tienen más recursos que otros. Eso es innegable. En mi caso, mi familia, digamos, yo tuve educación, fui a la primaria, ingresé a la unidad con el secundario terminado. Y bueno, hay chicos que no tienen esa posibilidad y, digamos, el punto de partida es distinto. Pero hay recursos dentro del sistema que uno puede aprovechar. Uno espera, bueno, como decía, elige, digamos, qué hacer. Y bueno, yo creo que dentro de lo que hice dentro de la unidad, hice bien y espero en algún momento poder contribuir con Río Grande, porque vivo acá, quiero vivir acá, digamos, aún mediando todo lo que pasó y no sé si se puede retribuir, si hay determinadas cosas que se pueden retribuir, creo que siempre es muy difícil, pero sí creo que uno desde una perspectiva de sentir por ahí arrepentimiento busca generar o devolver por ahí de alguna manera o redimirse por lo que hizo mal, ¿no? Creo que esa es mi búsqueda dentro de todo lo que hago.